Estamos grabando otra vez. Mientras estoy silenciado, ¿no? Dios mío. ¿Será que esto lo puedo mandar para la otra? Sí, sí, se puede. Muchachos, voy a volver a abrir el segundo examen. A volver a abrir el segundo examen porque no fueron ni una ni dos que me dijeron que habían perdido la oportunidad de hacerlo porque se estaba cerrando la medianoche del domingo y no la medianoche del lunes. Entonces, lo voy a volver a abrir. Ahora, con respecto a la nota del primero, ese sí ya... Ese ya no lo voy a volver a abrir porque pues ya, ya es mucho tiempo y necesito subir las notas definitivas. Entonces, déjenme ver. Ahora molesto el resto de semana, o sea, hasta el 17 de octubre. Y ese mismo 17 abriríamos el tercero, pero todavía no he subido las preguntas, entonces... yo les aviso. Va a ser de matrices. Llego que si me haya... Listo. Entonces ahí está. Voy a dejar esto en el Teams para que la gente que se une un poquito tarde pueda ver ahí lo que acabamos de hacer. Hola en el chat de Teams. Listo. ¿Cuántos estamos? Poquitos. Bueno. Bueno, arranquemos porque igual ya está un poquito tarde. Muchachos, buenos días. Vamos, muchachos, a hacer como lo que sería la parte práctica de lo que vimos en teoría el viernes pasado, que fue la parte de la orientación a objetos, ¿cierto? Usando clases en Java. Habíamos visto cómo armar una clase, cómo agregarle propiedades, métodos a esa clase, cómo heredar esa clase. Pues como, pues por falta de un mejor término, ¿cómo hacer que esa clase tenga hijos? Pues tenga clases hijas.
Habíamos visto también, ¿qué más habíamos visto? Habíamos visto cómo sobrecargar métodos, cómo agregar clases, o sea, cómo meter clases dentro de clases. ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto las clases de herencia, las habíamos visto, la herencia sencilla, la multinivel, la jerárquica. Creo que eso fue todo, creo que eso fue todo, si mal no estoy. Entonces, muchachos, hoy entonces no me va a dejar vivir. Vamos a ya mirar esos conceptos trabajando en concreto. Entonces vamos a hacer, muchachos, la misma cosa que hemos hecho a lo largo del semestre, que es el programa de las notas, ¿cierto? El programa, el menú de las notas, tal, agregar alumno, tal, notas, imprimir la lista. Vamos a hacer eso mismo, pero ya con este nivel de abstracción nuevo. También es como, tampoco quiero como cambiar el ejercicio porque a mí me gusta que ustedes vean como el progreso como de las metodologías que hemos estado aplicando. Entonces, salimos de utilizar unas variables simples, luego hicimos lo mismo ya con vectores, luego hicimos lo mismo ya con arreglos y ahora vamos a hacer lo mismo usando clases. Ya el siguiente nivel de abstracción al que llegaríamos prácticamente sería ya usar bases de datos, que sería como lo último, o sea, ya como sería un programa, digamos, en la vida real, en lo laboral. Esperemos llegar hasta allá. Yo pienso que podríamos llegar hasta allá. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hacer unas definiciones del programa aquí en Paint. Entonces, muchachos, vamos a utilizar una clase alumno. Tenemos el tamaño de esto para más legibilidad de alumno. Vamos a tener una clase alumno. Esa clase alumno va a tener una nota y un nombre. Pero solo va a tener una. No, sí. Va a tener un nombre y una nota. Quiero que veamos el progreso de algo. A tener un nombre y una nota. Ahora, vamos a añadirle a esto un nivel de complejidad más. Vamos a tener también una clase profesor. Ya les voy a decir para qué. Vamos a tener una clase profesor que va a tener nombre. Y a nivel de profesor podríamos colocar la asignatura, que sería pues como como la materia que va a dictar, por decir esta, construcción de software. Bueno, entonces aquí empezamos a hacer ya un poquito de análisis. Cuando estamos trabajando en programación orientada a objetos, y lo que estamos haciendo aquí realmente es como una forma muy primitiva de algo que les van a enseñar a ustedes más adelante en una materia que se llama Ingeniería del Software, que es un diagrama de clases. Ya ustedes llegarán a ese punto. Entonces, una cosa que se puede notar aquí de manera muy sencilla es que estas clases comparten atributos. Que el alumno tiene un nombre y el profesor tiene un nombre. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es que estas clases hereden de una clase madre. A la que le voy a poner persona, digamos. Se va a llamar así persona. Esa persona va a tener un nombre. Ahora, como yo voy a heredar alumno y profesor de esa clase persona,
Entonces realmente no necesito nombre en estas clases aquí, porque pues va a heredarse desde, tapemos esa bolita aquí, va a heredarse desde persona. Entonces realmente yo podría tener una clase persona con un nombre y heredar de ahí una clase alumno y una clase profesor ya con sus atributos particulares. Entonces, este esquema es más mantenible que tener acá unos atributos para cada una de estas clases. ¿Por qué? Porque digamos que si en el futuro yo quiero modificar este programa y quisiera añadirle, por ejemplo, no sé, correo electrónico al alumno y al profesor, entonces no tendría que hacer la modificación en dos partes, sino solamente aquí. Y eso, digamos, que se esparciría a las clases hijas. Si a mí me da acá por poner electrónico, no me cupo. Eso va a repercutir en estas otras dos clases y me va a facilitar también el desarrollo, pues, del programa. Ay, Dios mío. La tos que no se va. ¿Cuántos estamos ya? Me va llegando la gente. 6:15. Paréntesis, les recuerdo. Volví a abrir el examen 2. Bueno, ahorita igual les pongo el mensajito en el WhatsApp para que todos nos enteremos, así nos estemos acá. Listo. Ahora, vamos también a probar aquí el concepto de agregación que habíamos visto la clase pasada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener una clase que se llame, ¿cómo se puede llamar? Llamemos la clase. Es que no le quiero poner clase porque clase. Llamémosla grupo. Vamos a llamarla grupo. ¿Qué va a hacer ese grupo? Ese grupo va a ser el grupo de estudio, digamos. O sea, el profesor, a ver, un profesor, con un conjunto de alumnos, llamémoslo lista de alumnos. Simplemente esas dos cositas. Entonces, este grupo me va a tener un profesor y va a tener una lista de alumnos. O sea, esto va a ser algo así como más o menos. Qué bien se siente otra vez estar en casa y tener estos símbolos acá en el teclado. Va a ser algo así. Bueno, va a ser una regla, de hecho, pero es como para que nos orientemos. ¿Qué más se le puede poner a este grupo? A este grupo, muchachos, le podemos añadir unos comportamientos, o sea, unos métodos, unas funciones. Podemos añadirle una función que sea buscar profesor y editar profesor. Y esto nos va a recibir un profesor. Por ejemplo, estas dos funciones que acabamos de hacer acá, muchachos, son muy importantes. Y son las funciones que ustedes van a ver en iba a decir libros, pero eso ya no se usa en tutoriales, no sé. A ver, esto porque no me está dejando. Allá. Estas funciones ustedes las van a ver, muchachos, en tutoriales, en donde estén ustedes repasando esto por fuera, como las funciones get y set. Resulta que normalmente, no siempre, cuando se tiene un atributo
en una clase, sobre todo en los lenguajes que son derivados de C, cierto tipo, C Sharp, JavaScript, Java. Esos atributos se van a poder acceder, pero mediante unas funciones get y set. Entonces, normalmente le ponen get y el nombre de la variable o atributo que ustedes quieren modificar. Get variable. Ah, bueno, esto no devuelve, esto no es. Get variable y set variable. Algo así. Variable. No, no, sin este coso, porque eso se hace por dentro. Entonces, cuando ustedes en una clase ejecuten un método que sea get la variable, entonces obtendrían el valor de la variable y set variable lo usan para establecer el valor de la variable dentro de esa clase. Entonces, de hecho, este mostrar al profesor no recibe un profesor, pues, por Dios. Muchachos. Ya volví a la hora de usted, ya volví al sueño, a equivocarme. Esto no recibe nada. Ustedes dirán, entonces, ¿eso para qué? O sea, si yo puedo hacer simplemente grupo.profesor, pum, y le meto el valor. O puedo decir grupo.profesor y obtener de ahí el valor. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué esto? O sea, no es como un paso innecesario, podría uno pensar. Y la verdad es que esto, tener una estructura así, es muy útil porque me permite a mí controlar lo que va a estar dentro de el atributo variable que está dentro de la clase. Entonces, yo puedo, mediante estos métodos, establecer validaciones. Por ejemplo, yo tengo una clase persona aquí, digamos, tengo una clase persona y tengo un atributo nombre. Y resulta que yo ese nombre, por definición del programa, no sé, por requerimientos del usuario, por lo que sea, ese nombre no puede tener más de 20 caracteres, por decir. Entonces, si yo fuera a asignar eso, directamente, digamos, por ejemplo, desde teclado con un escáner. Podría ser que simplemente el usuario meta más de 20 caracteres y cuando lo lleve a esa variable, pues quede un valor incorrecto dentro de ese objeto. En cambio, si yo hago la entrada de datos mediante una cosa de estas, puedo dentro de ese método definir que si lo que ingresó el usuario tiene más de 20 caracteres, entonces que lo trunque. Y así tendría siempre dentro de la clase o dentro de la instancia de la clase un valor válido. Lo mismo el set me sirve a mí para controlar lo que se va a devolver al usuario. Que puede ser que por algún motivo yo tenga que ejecutar una transformación en ese valor antes de devolverlo. Puede darse. Entonces, esos métodos, realmente no recuerdo cómo se llaman en Java. En C Sharp me acuerdo que se llaman descriptores de acceso, o de pronto aquí se llaman igual. Sí tienen su utilidad. Entonces, vamos a hacer algo de eso aquí. Con esta variable, profesor. Listo. Sigamos definiendo métodos para el grupo. Bueno, la lista de alumnos también tenemos que poderla modificar. ¿Cuál es la situación? Que no es una variable sencilla, sino que es una lista. Un array list es lo que vamos a hacer. Entonces, acá tendríamos que agregar unos métodos que sean agregar alumno y recibimos un alumno. Y también tendríamos que uno que se llame retirar o eliminar alumno o no.
retirar alumno. Puede puchar las cancelaciones, yo no las he hecho. Bueno, en fin. Esperen, muchachos, escribanlo acá. Oh, Dios mío, sí recibí una solicitud. Bueno. Qué pena, muchachos. Me desconcentré en qué vamos. Ah, sí. Entonces, de ese modo yo voy a poder modificar esa lista que tengo allá, que no la voy a estar también manoseando, digamos, pues, directamente, sino mediante una especie de interfaz. Bueno, otro método que puede tener este grupo puede ser mostrar la lista de alumnos, ¿cierto? Eso lo hemos hecho como estándar en este tipo de ejercicios. Y también otro que hemos hecho es mostrar la nota promedio. Ese es lo otro que hemos hecho aquí. Entonces, vean, definimos ya para nuestro ejercicio un diagrama de clases. Estas clases las vamos a llevar a código Java y ahí vamos a empezar a hacer otra vez el ejercicio que hemos hecho siempre. Ya los tengo aburridos con ese ejercicio, pero es para que veamos la progresión. Bueno, entonces, ahora sí vamos a Java. Esto lo copio en Teams. ¿Cómo se me olvida todo? ¿Cómo se me olvidó las cancelaciones de materia? Ahí está. Ahora esto me lo voy a llevar para la otra pantalla, tenerlo acá de muestra y vamos a empezar a hacer como ese modelamiento aquí ya propiamente. Zoom. Y arrancamos. Digo que voy a trabajar ya. Ejemplo, clases. Si el zoom no es suficiente, me dicen, muchachos, recuerden. Esto lo grabamos. Allá esto porque se ofendió. Miramos. Será porque tenía abierto un proyecto. Esperen, muchachos, miro algo antes de continuar. No, que esto no me esté siendo parte del... Esto no me está haciendo parte del proyecto que tenía porque... Ahí la tenés, ¿qué pasa? Dios mío. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer ahora sí el modelamiento. Vamos a empezar con lo que habíamos mirado primero de la clase de persona. Entonces, simplemente voy a hacer acá una clase que se llame persona. Voy a poner todo público por ahora. La clase de persona habíamos dicho que iba a contener un nombre. No olvida que ya no estoy en sesión. Nombre.
Y correo electrónico hemos puesto, claro que no creo que hacemos eso, pues, pero ¿cómo lo hay? Esa va a ser nuestra clase persona. No vamos a tener más nada. Ahora vamos a definir la clase alumno, que aparte de esto va a tener nota. Esto ya no. Alumno. Tarea de persona. Tenemos que poner eso ahí para que se nos replique esos atributos, ese nombre y ese correo electrónico. Entonces, nota. Acá hagamos una cosa interesante. Vean que el alumno tiene nombre ya. Voy a mostrar eso. Muy bien. Ahora la clase profesor. Es una persona. Si no lo crean. Hemos dicho que esto iba a tener asignatura. Listo, muchachos. Vamos a seguir puliendo estas clases con lo que serían las buenas prácticas cuando uno está trabajando clases en, no solo en Java, en cualquier lenguaje. La primera cosa es definir un método constructor para cada una. O sea, definir como, Dios mío, definir como los parámetros iniciales sobre los que va a operar esa clase cada vez que se instancie. Entonces, vamos a decir qué nombre va a empezar siendo siempre string vacío y correo electrónico. O sea, también un string vacío. Vamos a inicializar estos dos valores de acá. Bueno, muy bien. Hagamos lo mismo acá. Vamos a definirle su constructor. En el que vamos a definir que la nota por defecto sea un 0. La nota va a empezar siempre siendo un 0. Definimos el constructor para profesor. Y al igual que en la clase persona, vamos a decir que asignatura empieza siendo un string vacío. Ahora, más buenas prácticas. Vamos a definir lo que les decía yo hace un momento de los descriptores de acceso, que creo que, pues, seguro acá en Java se deben llamar igual, que es los métodos para acceder a los, digamos, a los elementos internos de la clase. Ya van a ver algo. Vamos a cambiar esto. Cinco mayúsculas. Vamos a colocar uno que se va a llamar getNumber. Eso de get es por convención, muchachos. Siempre ponen get y el nombre de la variable. Get, nombre de la variable, set, nombre de la variable. Pero en realidad, digamos que hay escenarios en los que esa convención se ve fea y quisiéramos colocar acá más bien leer nombre, obtener nombre. Pues es preferencia personal. Entonces, ese get nombre lo que va a hacer es retornar nombre. Simplemente eso. Y vamos a tener un método que que va a recibir un nombre.
vamos a colocarle a esto nombre nuevo para evitar como colisiones entre los nombres de las variables. Vamos a decir que nombre va a ser igual a nombre nuevo. Entonces, como yo lo que quiero es que, digamos, los datos que van a ingresar a esa clase pasen por este tipo de control acá, por esta aduana de estos métodos, entonces yo ya no voy a desear que este nombre sea visible desde afuera. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a utilizar esta palabra clave aquí, private nombre. Y así, de ese modo ya no voy a poder acceder a ese nombre directamente, sino que voy a tener que utilizar estos métodos para poder llegar a ese punto de la clase. Eso, muchachos, es otro concepto de orientación a objetos que se conoce como encapsulamiento. Y es eso, que las cosas que son internas a la clase, por ejemplo, estos atributos o variables, estén controlados mediante unos métodos de acceso. Eso es, cuando ustedes les hablen de encapsulamiento, eso es básicamente. Entonces vean que si yo aquí en el programa principal creo una persona, aunque no tengo visible el nombre, no puedo acceder al nombre directamente, sino que tengo que utilizar, por ejemplo, este getNombre. Y ahí ya podría yo tener acceso a lo que es ese dato. Ahorita veremos esto mejor. Vamos a hacer lo mismo con el correo electrónico. Vamos a colocarlo privado, o sea que no se va a ver desde afuera. Y vamos a colocar acá los métodos get y set para ese correo electrónico. Ah, bueno, muchachos, yo sí soy chistoso. Esto no... No, lo hice ahí. Pensé que me había cometido un error que no cometí. Vamos a hacer la función para obtener el correo electrónico, que simplemente va a ser igual a la otra, que simplemente va a retornar el correo electrónico. Solo eso. Bueno, otra cosa, muchachos, antes de continuar aquí. Miren, muchachos, que si yo voy a instanciar una clase alumno, voy a tener los mismos métodos getNombre y getCorreo electrónico y setNombre y setCorreo electrónico que ya lo vamos a crear, que están definidos en la clase persona. Entonces no los tengo que redefinir. Esa es otra ventaja de la herencia de clases. Sigamos por aquí. Me llegó un mensaje de WhatsApp. Quiero ver que no sea de este grupo. No es. Entonces después lo miraré. Ok. Sigamos por acá. Y quiero mostrarles otra cosa. Bull, muchachos. Boolean. No bull, boolean. Me confundo con los lenguajes. Acá cuando haga el set correo electrónico, voy a modificarle el comportamiento a esta función de entrada. ¿Por qué? Porque yo quiero validar que el correo electrónico, muchachos, sí sea una cosa válida, pues por decir. Entonces, muchachos, ¿cómo valido yo que el correo electrónico sí sea válido? Hay varias maneras. Bueno, yo podría, si quisiera, hacer como una función un poquito complicada, pero digamos, como este es un ejercicio apenas como, pues para irle cogiendo el sabor a esto, simplemente voy a validar que contenga una arroba. Y si tiene una arroba, pues vamos a decir que es un correo electrónico válido. Entonces,
Ah, bueno, y esto necesita un recibir un string correo electrónico. Te voy a decir, sí. Correo electrónico nuevo. Punto. Contiene. Arroba. Podemos decir que es un correo electrónico válido. Mediante un análisis pues muy sencillo que en realidad debería ser más complejo, pero vamos a dejarlo así por ahora. Entonces, correo electrónico va a ser igual a correo electrónico nuevo. Y vamos a devolver un verdadero. ¿Por qué estamos devolviendo verdadero y por qué vamos a devolver falso si el correo electrónico no es válido? Porque en el flujo del programa principal a mí me interesa saber, que si lo que el usuario está haciendo está bien o no, ¿cierto? Para poder, no sé, por decir, tirar una excepción afuera o mostrar un mensaje de error, correo electrónico inválido, no sé. Entonces me interesa que desde afuera en el código principal se conozca el resultado de esta operación. Else es si ese correo electrónico bueno no contiene un arroba. Si no, entonces no lo voy a asignar y simplemente voy a retornar un falso. No hago la asignación. Si ustedes quieren, para que esto quede mejor validado, podría hacerle también contains un punto. Y eso que así ni siquiera quedaría bien validado, porque habría que validar que el punto estuviera después del arroba, que fuera un solo punto. Bueno, en fin, habría que hacer toda una función para validar un correo electrónico, que no lo vamos a hacer acá, sobre todo en interés del tiempo, pues que no se nos vaya toda la clase haciendo una validación de correo electrónico. Bueno, la podríamos... No, después la hacemos. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la utilidad principal, muchachos, de estas funciones get y set. Ustedes de pronto están pensando, bueno, pero entonces el get para qué, si finalmente el set lo usamos para validar, ¿para qué podríamos usar el get? Muchachos, el get, por ejemplo, lo podríamos usar cuando yo tengo máscaras. ¿Qué es una máscara, muchachos? Una máscara es cuando yo tengo un dato que está en un tipo de datos primitivo, por decir, un entero, un float, ¿cierto? Un tipo de datos de esos primitivos, un bool, y yo quiero mostrárselo al usuario con un formato específico. Ejemplo, muchachos. Lo voy a colocar acá, ejemplo de máscaras. Bueno, para que quede ahí. Por ejemplo, yo tengo por allá un valor entero que... pongamos un valor float. No, un valor decimal. Bueno, un valor decimal que sea, por ejemplo, 1006.9. Yo se lo quiero mostrar al usuario en formato de moneda, por ejemplo. Formato de moneda, moneda colombiana. Les tendría que mostrar esto de esta manera. Se lo tendría que mandar al usuario de esta manera. Entonces, yo en una función get, también cogería este valor, haría mi proceso acá dentro de la función para finalmente devolver una cosa así. Otro ejemplo, muchachos. Yo no sé si ustedes saben, bueno, a su tiempo lo sabrán, pero a falta de un mejor ejemplo, les digo. Las,
Las fechas y horas en JavaScript por dentro son números. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cosa que se llama fecha ordinal, que, por ejemplo, tengo esto. Tengo este número. No sé si me cabe en un entero. Creo que sí. Pero eso normalmente es un long. Tengo ese número, que así estoy guardando yo la fecha. Resulta que ese número se corresponde a el día ordinal, o sea, el día número 2 del, el día número 1, perdón, del año, después del año y después la hora. Así se guarda eso. Entonces esto yo se lo querría devolver al usuario si me cambió el teclado. Por ejemplo, como formato colombiano. Como algo así. Ese proceso yo lo hago aquí. Hay muchas máscaras, muchísimas. Les dejo ahí de tarea porque no me quiero detener tanto en ese tema, pero tal vez lo veamos más adelante cuando estemos viendo ya la parte gráfica, cuando estemos viendo textboxes y eso. Hay máscaras para todo, hay máscaras para teléfonos, por ejemplo. Pues números telefónicos, por ejemplo. Hay infinidad de estas cosas. Entonces, eso se hace en un método get. Prosigamos, muchachos. Sigamos con la clase alumno. Esta clase persona ya la terminamos de definir. Public int nota. Vamos a hacer primero el get. Es más, vamos a hacer algo de lo que... No, sí, vamos a hacer algo, vamos a aplicarle una máscara a esta nota para que ustedes vean lo que yo quiero que ustedes entiendan de esto acá, de las máscaras. Vamos a hacerle así. Vamos a decir que esa nota, a pesar de que es un entero, yo la quiero devolver con un decimal. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, vamos a hacer un get, que es nota, sencillo, que simplemente va a devolver la nota. Eso es todo lo que va a hacer. Pero además, voy a hacer un get de nota, que va a devolver un string. Vamos a ponerle a esto getNota con formato. Eso. Lo que me va a devolver, muchachos, es nota más punto cero. Simplemente le voy a agregar a esa nota esa posición decimal. Le voy a poner una cifra significativa. Y así digamos que me va a quedar el formato entre 5.0, 4.0. Y esa es digamos, una manera primitiva de mostrarles a ustedes cómo es la situación con las máscaras. Ahora vamos a hacer la función set, que también quiero que me devuelva verdadero si lo que le metió la persona tiene sentido o falso si no. Entonces, public boolean set nota. Belleza, no le puse el coso. Y esto me va a recibir un entero que va a ser nota nueva. ¿Qué voy yo acá a validar, muchachos? Como estoy usando un entero, recordemos pues que en Java usar entero sin signo es un problema. Entonces voy a usar un entero sencillo. Lo que yo voy a hacer aquí es, voy a hacer una comprobación. Si esos valores que le van a llegar allá a esa función o ese valor está entre 0 y 5. Si no, entonces sería una nota inválida. Porque pues sacaste un 6, pues no, o sea, no es lógico.
Bueno, y antes de que se me olvide, voy a colocar esta nota privada para que no se vea desde afuera. Entonces, sí, nota nueva es menor que cero y, oh, perdón, nota nueva mayor que cero. En ese caso, pues, bueno, hice el if al revés. Voy a colocar el caso malo primero y el caso bueno después. Hice el if al revés. Vamos a volver un falso. La nota es menor que 0 o la nota es mayor que 5, devolvemos un falso. En el else nos va a quedar el caso nuevo, o sea, si la nota se corresponde a ese intervalo. Eso está mal hecho. Debería de colocar aquí, si nota nueva, mayor que 0 y menor que 5. Bueno, ya es cosa de lógica. Ustedes saben que los algoritmos son un arte, ¿sí? Que eso se los dicen a ustedes desde que entran a la universidad hasta que se gradúan. Los algoritmos son un arte. No hay algoritmo correcto. Hay múltiples maneras de hacer las cosas. Entonces, bueno, acá vamos a hacer las cosas al revés de cómo deberían hacerse. Bueno, si la nota está bien, ahí sí la asignamos. Entonces, ahí sí vamos a decir que nota igual a nota nueva. Retornamos un verdadero. Ahí estaríamos controlando, muchachos, que la nota sí tenga sentido. Esa nota que se le va a agregar a esta instancia de esta clase de alumno. Y nuevamente les vuelvo a mostrar. Quiero que se nos grabe. Ya no soy capaz de ver la nota desde afuera, sino que solamente tengo el getNota y el setNota. Así es como yo modifico ese valor. Prosigamos aquí. Vamos a hacerle el mismo tratamiento a profesor. Vamos a colocar asignatura privada y los métodos públicos. Entonces, asignatura. Simplemente devuelvo la asignatura. Y acá, muchachos, vamos a ver otro concepto muy interesante. Y es las propiedades que son de... ¿Saben qué? Sí. Voy a aprovechar que estamos acá para meterles un concepto nuevo a ustedes. Olvidémonos de este get asignatura. Digamos que... Vamos a añadirle a nuestro caso aquí que estamos trabajando un requerimiento nuevo. Vamos a decir que este profesor solamente se puede contratar para una asignatura en particular. Vamos a decir, profesor solamente se puede asignar, Dios mío, acá como un, ¿cómo se dice ahora? La gente que no habla español, pero que nació acá y estaba antes de Cristóbal Colón. Al profesor solamente se le puede asignar la asignatura una vez. Y esa asignatura va a ser de solo lectura. Va a ser de solo lectura. ¿Cómo consigo yo ese comportamiento, muchachos? Yo lo consigo teniendo un constructor para profesor que solamente tiene un constructor que reciba esa asignatura. Asignatura profesor.
Al yo tener ese constructor así, estoy obligando a que el programa, cada vez que se instancie, un profesor requiera que se le asigne esa asignatura, para no tener profesores sin asignatura, por ejemplo. Entonces, esto es requerido. Esto es requerido. Cuando yo vaya acá a crear un nuevo profesor, les voy a mostrar aquí cómo nos quedaría en... Vean que solamente tengo un modo de crearlo y es asignándole una asignatura. Yo no puedo hacer esto. Ahí me quitó el subrayado de que eso es un error, pero en tiempo de ejecución me va a sacar un error porque yo a esto tengo que mandarle algo aquí. Yo no sé qué es, profesor de termodinámica. Si yo no hago eso, me va a salir un error. Entonces necesariamente tengo que ejecutar ese constructor. Y simplemente a esta clase profesor no le voy a hacer set, sino que solamente va a tener get. Eso que me garantiza que esa asignatura no se pueda modificar después de haberlo hecho mediante el constructor. Entonces, rolling gate, por Dios. Get asignatura. Retornamos la asignatura, pero yo quedo sin modo de modificar esa asignatura desde afuera. No lo puedo hacer. Simplemente aquí... en el constructor lo haría y listo. Contratamos a un profesor para dictar bases de datos, entonces, ¡pum!, ahí está. Quiero que ese profesor después me dicte inglés, de mala, no lo puede hacer. Matricule otro. ¿Sí o qué? Bueno. Ahí tenemos. Vamos a hacer esto aquí. Así nos queda más organizadito. Muchachos, como aquí otra vez cantaletazo, y yo caigo mucho en eso, pero igual los cantaleteo. Intentemos, cuando ustedes estén programando, que el código no se les extienda más de la mitad de la pantalla, sino que hagan el estilo de esto, de modo que pues si de pronto alguien tiene una pantalla que tenga menos espacio a la derecha, pues no se le corte el código. Sobre todo ahora, es que es como un setup, entre comillas, muy común, que la gente está colocando las pantallas en vertical para ver más código. Entonces, es una incomodidad. Entonces, intenten siempre que el código no se les alargue mucho horizontalmente. Fin de la cantaleta. Bueno, ahora, ¿qué pasa, muchachos, si yo quiero sobrecargar estos constructores de modo que yo pueda asignar directamente estos valores al momento de crear o instanciar esta clase? Lo puedo hacer. Yo puedo tener este constructor acá, public persona, y puedo tener otro más que me permita, por ejemplo, ingresar el nombre de la persona desde el inicio. Entonces, nombre de persona y correo electrónico, sí, la misma cosa que como teníamos en el constructor original. Puedo hacer eso. Entonces, cuando yo llegue acá a crear una nueva persona, voy a tener las dos opciones. Puedo crearla así, sin nada, o puedo crearla de una vez ingresándole el nombre. Tengo esas dos opciones. Es más, puedo tener una tercera, que sería también ingresándole el correo electrónico. Lo puedo hacer porque estoy variando la función. Recuerden lo que vimos en la clase pasada de sobrecargas. Lo puedo hacer porque estoy variando los
los parámetros de esas funciones en cuanto a número o tipo, sin variar el tipo de retorno. Entonces, puedo tener otro constructor más que sea simplemente string nombre persona, string correo electrónico persona, y asignarlos directamente. Tengo las dos opciones. Nombre persona y correo. Electrónico, ah, Dios mío, correo electrónico. Electrónico persona. Entonces tengo eso. Ahora vamos a hacer un ejercicio similar aquí en alumno. Aquí en alumno, digamos que no es tan visible lo que voy a hacer, pero sin embargo es repetir lo que acabamos de hacer en persona. No es tan visible, pero también es de igual utilidad. Voy a decir que al alumno yo lo puedo inicializar con el nombre de una vez. Les decía yo que no es tan visible porque acá en alumno no tengo definida el atributo persona, la variable persona. Existe, pero pues acá no lo estoy viendo. Pero existe. Entonces, yo puedo decir que nombre sea igual a nombre alumno. Muchachos, ustedes acaban de ver que ese nombre me marcó error. Y es intencional. ¿Por qué es intencional? Porque le voy a dar un punto uno al que me diga por qué ese nombre está siendo marcado como un error. ¿Quién me dice? Tiempo cuenta. ¿Quién se quiere llevar ese punto uno? Tan, se acabó el tiempo, muchachos. Muchachos, resulta que cuando yo coloco una variable privada, es, como les digo, es visible solamente dentro de esa clase. Entonces, resulta que si yo pongo esto privado, no la voy a poder ver desde las clases hijas. Miren que si yo hago esto, el error se me borra acá. Pero ese tampoco es el comportamiento que yo quisiera. Porque yo no quiero tener ese nombre público, porque cuando yo cree una persona, entonces voy a poder saltarme estos get y set que tengo aquí. Entonces digo, oh, entonces, ¿qué hago? Entonces defino otro nombre aquí. ¿O qué puedo hacer? Profe, estoy encerrado. Hay otra palabra clave acá que Dios ilumíname que sea la misma de C Sharp, que es protected. Ese protected, ¿qué es lo que hace? Que esto sea privado acá, pero que en las clases hijas sea todavía accesible de las clases hijas. Ahí está, con eso lo arreglamos. Protected. Vamos a hacer lo mismo con correo electrónico. Y voy a colocar yo acá la nota. Public, visible desde todas partes. Vamos así porque esto no viene en mayúscula. Private, visible solamente dentro de la clase. Y protected, visible solamente dentro de la clase y dentro de las clases hijas.
Importante es, muy importante. Sí, hay otra palabra clave para el acceso, pero no la metamos todavía, que es Package Protected. Es como visible solamente dentro del ensamblado, pero no nos metamos por ahí todavía. Tengamos en cuenta estas tres nada más. Public Private Protected. Entonces, volviendo acá a la clase alumno, puedo tener yo esto. Puedo tener incluso un tercer constructor para ingresarle la nota. Directamente en la instanciación. Instanciamiento, instanciación, Dios mío, ¿cómo se dice? No sé. Ah, bueno, y antes de que se me olvide, acá no estoy ingresando la nota de parámetros, digamos que va a seguir siendo el nombre por defecto. Podemos tener esos tres constructores. El profesor, yo no lo quiero hacer porque recuerden que lo que yo quiero es que un profesor siempre tenga una asignatura y sea de, ¿cómo se dice? De coso, de solo lectura. Listo, muy bien. Voy a colapsar esto, muchachos, para que empecemos a hacer la clase que nos controla todo, que es la clase que habíamos dicho que se iba a llamar grupo. Les recuerdo, es esta acá, que tiene los métodos para mostrar profesor, editar profesor, o sea, get y set, agregar alumnos, retirarlos y mostrar lista y mostrar promedio. Entonces, me voy a quitar estas líneas acá para... Para tener un poquito más de espacio. Public Class Group. Entonces, este grupo va a tener un profesor. Pongámosle a esto, a ese nombre profesor. A esto le vamos a poner de nombre profesor, pero con minúsculas. Recuerden, muchachos, que por convención, los tipos que son objeto, o sea, las clases, empiezan con mayúscula, como por ejemplo esta clase string, o esta clase profesor, esta clase alumno, empiezan con mayúsculas, y cuando yo ya voy a definir nombres de variables, uso minúsculas o el camel case que dicen, o sea, primera minúscula y después para diferenciar palabras, mayúscula. Bueno, voy a tener una array list. Una array list de alumnos. Esto, alumnos. Una array list de alumnos. Bueno, esa va a ser nuestra lista. ¿Qué más habíamos dicho del grupo que tenía? Bueno, a ese grupo le podríamos definir tantas cosas, pues, como el nombre del... Bueno, el nombre de la materia no, porque el nombre de la materia viene del profesor. Pero, no sé, código del grupo. Mil cosas le podríamos definir a esta cosa, a esta clase. Entonces, lo que hemos dicho, el primer método, que era mostrar profesor, básicamente es hacer un get de ese profesor. Entonces, vamos a hacer dos métodos de acceso. Vamos a hacer dos gets para ese profesor. Vamos a hacer uno que es
Vamos a hacer uno que es obtener el objeto en sí y vamos a hacer otro que nos muestre la información del profesor. Vamos a hacer esos dos. Entonces, el primero, obtener el método en sí, el profesor. Simplemente, profesor. Se me va a escribir bien. Vamos a hacer otro que simplemente nos muestre la información del profesor. Entonces, devolvería un string de información profesor. Estos métodos de acceso o descriptores de acceso es jugar con la lógica. Yo voy a devolver de acá. Profesor, tal. Ahí volvería. Profesor punto nombre. Cura. Profesor punto get asignatura. Incluso esto deberíamos hacerlo así, que el nombre, más bien. Devolveríamos ese string. Y eso allá, pues ya lo podríamos poner dentro de un system.out.println, por ejemplo. Listo, esos serían nuestros métodos para leer, profesor. Ahora, vamos a hacer la asignación, o sea, el set. Public. Siempre coloco bool, muchachos, siempre coloco bool. Boolean. Set profesor. Porque boolean también quisiera controlar, muchachos, que la asignatura que le vamos a enviar, si contenga algo, que no sea una cadena vacía, mejor dicho. Entonces, este set profesor me va a recibir una asignatura. Entonces, sería un string. Vamos a colocarle a esta asignatura, profesor. Ahora vean, muchachos, cómo su profesor ahora les estaba diciendo que no se alargaran mucho en las líneas y dan el mamotreto que hizo acá. No sean como su profesor, hagan así, vean. Esto es exactamente lo mismo y queda más legible si, por ejemplo, están codificando con pantallas verticales. Bueno, ahora, ser profesor, asignatura profesor, quiero hacer la siguiente comprobación. Asignatura profesor is empty o is blank. Entonces, retorno falso. Que resulta que por allá me quieran enviar un set profesor y no tenga nada, que sea una cadena vacía. Entonces, yo quiero que sí se asigne una asignatura, asigne asignatura. Entonces, mediante esto lo compruebo. Else, si asignatura sí contiene algo, ahí sí vamos a decir que el profesor ser igual a new profesor asignatura. Ahora, miren algo. Necesito asignarle también el nombre. Entonces, de hecho, esto tendría que tener dos parámetros. Profesor sin nombre. Es más, debería tener los tres parámetros. Debería tener las tres cosas. Vamos a ver una cosa acá muy curiosa.
en lo que estoy haciendo aquí y voy a hacer algo muy, muy curioso acá. Espera. Miremos algo aquí, Dan. Resulta, muchachos, que yo acá para poder asignar el profesor necesito las tres cosas, ¿cierto? Nombre, el correo electrónico y la asignatura. Pero, yo en la clase solamente hice un constructor para que la asignatura fuera válida. Entonces, ¿cómo hago yo para verificar que aquí sí estemos ingresando un profesor que tenga nombre y correo electrónico? Que yo puedo, tranquilamente podría acá llegar y, pum, creé esto. Digamos que el nombre me mandaron una cosa vacía, entonces esto devuelve falso. Mandaron un correo electrónico inválido, entonces esto devuelve falso. Entonces, al final de esto tendría un profesor con una asignatura, pero sin esto, y estaría devolviendo verdadero. Eso no está bien. Eso no está bien. Ah, bueno, ahora que recuerdo, solamente estamos validando correo electrónico. Y aquí es cero. Ahora que recuerdo, solamente estamos validando correo electrónico. Bueno, entonces acá, ¿qué puedo yo hacer, muchachos? Voy a decir, if correo electrónico profesor. Voy a borrar esto. Si correo electrónico profesor, es ahí sí. Recuerden que yo dentro de un if puedo colocar cualquier cosa que sea un booleano, cualquier cosa que sea verdadero o falso. Entonces puedo colocar ahí directamente el true, puedo colocar una condición como la que hicimos en la comprobación de la nota, o puedo colocar una función siempre y cuando esa función me devuelva verdadero o falso. Y otra cosa muy importante. Cuando yo pongo acá una función dentro del if, como estoy evaluando el resultado de esa función, para el computador no existe otra manera de verificar el resultado de eso que ejecutando la función. Entonces yo aquí estoy ejecutando esta función. En este punto del código, cuando yo llegue al return true, esto se ejecutó y eso va a tener un correo electrónico ahí asignado. Muchachos, si el correo electrónico estaba mal, el correo electrónico está malo, no voy a asignar nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar un falso para indicarle al código por fuera de esto que se ingresó un valor que no es válido. Y voy a hacer lo siguiente: profesor igual a null. Borré todo lo que hice. Borré esto. Borré esto y esto sí ni siquiera se ejecutó. Ah, retorno falso, sí. Retorno falso, muchachos. Si me metieron un correo electrónico mal. Entonces, vean. Estoy devolviendo true o false. Solamente devuelvo true si todo estuvo bien. Listo por ese lado, por el get y el set. Bueno, vamos a volvernos un poquito aquí porque ya que tengo ese get y set, resulta que yo acá voy a hacer un constructor público. ¿Cómo voy a construir yo este grupo, muchachos? El profesor en primera instancia va a hacer una cosa nula. Va a hacer una cosa nula. Y alumnos va a ser igual a new array list. Alumno. Y recuerden que estas dos cosas son diferentes. Un nulo es diferente a esto. Un nulo es que ahí no hay nada. Y un new ArrayList es un ArrayList que existe, pero que tiene cero
cero elementos. Así voy a inicializar yo esta cosa acá. Bueno, como profesor, yo ya le tengo los métodos de acceso, get profesor, get información profesor, ser profesor, y los tengo todos públicos. Ahora puedo proceder a poner esto private. Bueno, de hecho siempre lo pude haber hecho. Voy a poner esto así, private. Y así tenemos también encapsuladas estas dos variables de la clase. Muy bien. Voy a colocar esto así, muchachos, para tener esto visible y empezar a trabajar con el acceso a alumnos. Entonces, public, bueno, voy a hacer primero get alumnos. Eso me va a volver una array list de tipo. Simplemente lo voy a devolver. Return alumnos se llama. Simple y sencillo. Yo puedo tener un get, así como tenía yo acá el get información profesor, puedo tener un get alumnos de la información. Que de hecho, eso sería prácticamente esto. Mostrar lista alumnos. Prácticamente sería eso. Vamos a hacer primero lo que sería el set de alumnos, porque no quiero meterme en un concepto un poquito más, bueno, en un concepto no, en un algoritmo un poquito más complejo y que de pronto pues se nos hace la hora. Aunque yo les debo tiempo, pero bueno, no quiero dejar cosas empezadas. Vamos a hacer el set de esto, que sería en realidad como agregar alumnos. Entonces, set alumnos, pero alumno 9. Pero no estaría haciendo asignaciones directas, sino que estaría es. Sino que estaría es como agregando a la lista, ¿cierto? Bueno, necesito entonces hacer una validación aquí primeramente. ¿Cómo lo haría? Bueno, tendría que crear un alumno nuevo. Ya lo tengo, no es necesario. Ah, bueno, esperen, miro algo aquí en alumno. No voy a hacer tantas validaciones aquí. Simplemente voy a hacer esto. Alumnos.agregar alumno nuevo. Simplemente voy a hacer esta cosa aquí. Voy. No voy a mandar acá un bool, muchachos, que era lo que estaba yo pensando. Porque en la creación de esto, supuestamente esto debe ser un objeto válido. Y ya existieron validaciones antes de crear eso. Pero realmente en alumno no estamos validando nombre, que el nombre no sea una cadena vacía. Pero al menos la nota sí la estamos validando. Entonces no me voy a estresar todavía con eso. Solamente voy a hacer ese set ahí y lo voy a agregar, nada más. Bueno, ¿qué más habría que hacerle a esto?
Ah, bueno, habría que hacer también el método de remover. Ese es un poquito, tiene más truco. Boolean, muchacho. Java. Vamos a colocar, eliminar alumno. Bueno, realmente, ¿saben qué? Sería una bobada mandar el alumno entero porque yo para qué voy a mandar un alumno y después voy a buscar el objeto como es en lugar de... Uy, muchachos, mi jefe, esperen. Bueno, no era nada. ¿Para qué voy a mandar un alumno completo? Si, o sea, si cuando yo voy a eliminar un alumno no me interesan las notas, solamente el nombre. Entonces vamos a hacer un trabajito acá con esta eliminación de alumnos. Voy a recibir solamente el nombre del alumno que voy a eliminar. Nada más. Bueno. Eso me implica a mí buscar, recorrer esa lista de alumnos, buscar el nombre, cuando lo encuentre, miro el índice y remuevo ese índice de la lista. Eso es básicamente. Bueno, entonces, for interno igual a cero y menor que alumnos.size. Y más. Ahora, bueno, si la lista está vacía, si la lista está vacía, debería de devolver un ah, bueno, sí. Muchachos, tengo que hacer otra cosa aquí. Alumnos.size es igual a cero. Listo, retorno un falso. Retorno un falso porque el alumno no existe, porque la lista está vacía. Digamos, recién inicialicé un grupo. Y tengo la lista de alumnos vacía y quiero borrar a alguien, pues no está, amigo, está vacía. Entonces tengo que hacer eso primero. Ahora sí vamos a proceder a la búsqueda. Entonces, if alumnos.get el índice y punto. Get nombre es igual a nombre alumno. Eso significa que ya lo encontró. Si lo encontró, ahora vamos a poder eliminar esto. Bueno, si lo encontró, entonces retorno verdadero, no sin antes eliminar ese alumno que está en esa lista. Entonces sería alumnos.remove. El índice sería. Vean que como acá estoy ya retornando true, estoy saliendo de la función. Entonces no necesito hacer un break para interrumpir el ciclo porque el ciclo se interrumpe, porque salimos de la función. Ahora, este es alumnos.size es igual a cero. Me acabo de dar cuenta yo que no lo necesitamos. Simplemente lo que vamos a hacer es retornar un falso siempre después de este ciclo. Porque si size es igual a 0, 0 menor que 0, eso no se cumple, entonces el ciclo nunca se va a ejecutar, sino que va a devolver falso directamente. Y en todos los casos, por ejemplo, si se recorrió todo el...
toda la lista de alumnos y no se encontró, entonces pues va a retornar un falso porque va a llegar a este punto después de ir por acá. Bueno, ustedes dirán, profe, qué cosa tan ineficiente. Entonces, cada vez que quiera eliminar a un alumno, tengo que pasar por todos. Bueno, sí, realmente esa es como la implementación más cruda de una búsqueda. Recuerden que acabamos de ver algoritmos de búsqueda. Entonces, en realidad, si yo quisiera ser más eficiente, este eliminar alumno, ¿saben qué tendría que hacer yo? Tendría que hacer una búsqueda como la que estábamos haciendo de ese binary search, pero, tendría que estar siempre, cada vez que yo agregue un alumno aquí en set alumnos, tendría que estar haciendo siempre un sort, tendría que estar haciendo siempre un ordenamiento para yo poder llegar acá a este punto y hacer una búsqueda mediante un algoritmo. Entonces, digamos que es digamos un análisis que habría que hacer ahí de qué es lo que yo quiero. Estar siempre ordenando cada vez que meto un alumno o tener una búsqueda ineficiente cada vez que quiera eliminar uno. En este caso, muchachos, yo dejaría esto así y les digo por qué. Porque digamos que yo acá me estoy imaginando un escenario como el que tenemos nosotros en este grupo, que somos 30 personas, por decir. Y de las 30 personas que cancelen la materia 1 o 2. Entonces, yo voy a estar haciendo 30 ordenamientos cada vez que meta un alumno, versus hacer dos operaciones que son ineficientes solamente contra 30. O sea, digamos que esto tiene menos costo dejar esto así. Porque recuerden, y les reitero para que se lo graben muy bien en su interior. Cuando uno va a hacer un algoritmo de búsqueda, tiene que tener el conjunto de datos ordenado necesariamente. O al menos tener un índice. Bueno. Muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? Preguntas, inquietudes, sugerencias para dejar hasta aquí por hoy, para no dejar más cosas inconclusas. Bueno, que este ejercicio obviamente lo continuamos en la clase del viernes, pero no quiero dejar lo que sigue a la mitad, que es un poquito larguito. ¿O estamos bien? Bien, profe. Bueno, mientras tanto, les voy a dejar este código que hicimos hasta el momento. Porque ya me voy a retirar, tengo clase presencial y era clase presencial. Muchachos, no me asusten. ¿Cómo de clase presencial? ¿Están viendo materias presenciales? Pues por mi parte no. Menos mal. No me asusten porque... Algunas profes. Pero no nos pongan a ir. Aunque sería hasta interesante conocerlos a ustedes. parte 1. Crear. Mentiras. De pronto esta clase como... Pues, o sea, de pronto están viendo clases presenciales cuando es como tipo laboratorios, o no sé, me imagino. Profe, hasta donde yo había visto era que el profesor pues podría programar cualquier clase e ir, que porque ya habían acondicionado más de un salón, pues para todas las áreas. Ah, bueno. Muchachos, ¿a ustedes les gustaría ver esta clase presencial? Ver una madrugadita bien bacana ya a coger bus y todo a las 5 de la mañana.
Sí, claro. Para comerme tres tagui. Para ir ahí bien, bien empacaditos todos en el metro en hora pico. Ya lo puse allá. Bueno, en fin. Muchachos, entonces dejemos hasta ahí. Yo sé que yo les debo la grabación de la última clase. Yo ahorita las subo todas y subo la nota del primer examen. Ahorita por la noche hago eso. Y ya saben que cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí en el WhatsApp me la escriben. Listo, muchachos, no siendo más, muchas gracias por su asistencia. Muy preocupado que estamos muy poquitos viniendo, pero puede ser por los videos, la ven después. Listo. Gracias, muchachos. Entonces, feliz miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, muchachos. Cuídense.